No se debe bajar la guardia. Para evitar un rebrote de COVID-19, las autoridades llamaron a la población a mantener las medidas sanitarias. Nadie está exento de un rebrote. Todos los países pueden enfrentar una condición de rebrote en la medida en que se abren nuevamente las actividades públicas. Todavía hay riesgos, hay contagios, hay enfermos. Seguir con todas las medidas preventivas, la sana distancia, cuidarnos para terminar de salir de esta situación tan difícil, que se acabe esta pesadilla. En la mayoría del territorio nacional se mantiene una reducción en el número de contagios y ocupación hospitalaria. Tenemos un patrón general de reducción de la epidemia por 8 semanas consecutivas a nivel nacional. Algunos estados descienden más rápidamente su epidemia. Tiene que ver con distintos factores que demográficos, de movilidad y de las características de el encuentro entre personas, pero 27 de los 32 ya tienen un patrón de al menos 2 semanas sostenidas, algunas 14 semanas consecutivas de reducción, y esto ya nos deja en un panorama muy favorable. Esta semana, el gobierno mexicano formalizará su participación en la iniciativa COVAX, donde más de 70 países trabajan diversos proyectos de vacunas contra el coronavirus. Hay 7 laboratorios internacionales que tienen interés en realizar pruebas de la fase 3 de la vacuna en nuestro país. Menciono Janssen, que es de Estados Unidos, Sputnik V, como ustedes saben que es rusa, ya les ha informado el doctor López-Gatell sobre algunas de sus características, CanSino, que es China, Novavax, que es de Estados Unidos, CureVac, que es alemana, Sanofi Pasteur, que es de Francia, y Reitera, que es italiana, que ya fuimos invitados y se está avanzando en ello también. Miguel Arzate, Canal 14.